Fallece Rita Barbera, exalcalde de Valencia del PP y senadora del Grupo Mixto. Falleció este miércoles a los 68 años de edad a causa de un infarto en el Hotel Villarreal, situado a unos metros del Congreso de los Diputados de Madrid, en España. Los servicios médicos señalaron que le hicieron maniobras de reanimación durante más de 30 minutos sin éxito. La autopsia ha confirmado la parada cardíaca como causa de la muerte. El presidente de España, Mariano Rajoy, señaló que acudirá al sepelio y dijo que fue un honor ser amigo de una persona excelente, generosa y luchadora. Rita Barbera fue el principal referente del PP en la Comunidad Valenciana. Fue 24 años regidora de la tercera ciudad de España y logró sortear varios obstáculos de corrupción, hasta la Operación Taula, que la obligó a entregar su carné del PP después de 40 años de militancia, de vida política, e incluso fue a declarar ante el Tribunal Supremo unos días antes por blanqueo de capitales en el PP. Desde la primera hora de la mañana, diversas personalidades del mundo de la política se han acercado al tanatorio municipal para transmitir sus condolencias a los familiares y amigos de la exalcaldesa valenciana. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, no se olviden de compartir, darle like y que estén muy bien.